nuevo, bienvenido. Recientemente visité Poundland. Esta es una tienda donde la gran mayoría de los artículos, diría yo, que el 99,9 cuesta un pound. Es sumamente económica y me recuerda mucho a una tienda en Cuba que se llama Todo por Uno o Todo por un Precio, donde todos los artículos son baratos y muchas veces los comprábamos para después revenderlos, sí. Pero bueno, no viene al caso. Como les decía, visité esta tienda, Poundland, con el objetivo de comprar algunas chucherías y lo menos que hice fue eso, mis amores. Compré 13 productos para el cabello, cada uno a un pound, algunos por necesidad y otros por curiosidad para valorar la relación calidad-precio. Y bueno, he decidido hacer un haul para mostrárselos, así que sin más preámbulos, comencemos. Y acá la bolsa con todos los productos. Y bueno, lo primero que compré fueron estos gorros, son dos, para las mascarillas porque no tenía y lo que estaba utilizando eran nylon, bolsas de nylon, y esto me vino súper bien. Este set de pomos plástico que trae cuatro y estos dos pequeños, esto lo tomé con el objetivo de poner tónicos, no aceite. No me gusta poner los aceites en pomos plásticos, o mejor dicho, yo al principio ponía los aceites en los pomos plásticos, pero me di cuenta que al hacer esto después no puedo reutilizar ese pomo, lo tengo que desechar y entonces los aceites los coloco en vasijas de cristal y los tónicos entonces en cosas plásticas. Y esto me vino súper bien, además está súper pequeñito y puede ir conmigo para todos lados. Este paquete de 6 clips. Les mencioné en un video anterior que uno de mis objetivos para este año es lavarme el cabello en secciones y entonces esto es mejor que utilizar felpa para dividir el cabello, ya, y no solo por eso lo tomé, sino también porque ustedes saben que yo cuando aplico las mascarillas divido el cabello con ligas, felpas y después las tengo que lavar y toma muchísimo tiempo que se seque y esto no, esto se ensucia, los lavo y al momento están secos. Este combo de dos peines. A ver, yo no me voy a peinar con este tipo de peines, ni loca. Pero lo tomé más bien por el peine cola de rata. Porque creo yo que con este cabo, a la hora de dividirme el cabello para hacerme algún peinado, las rayas quedan más limpias y el peinado por ende va a quedar más elegante. Por eso fue que lo tomé. Lo siguiente fue esta toalla de microfibra, que no la he abierto. Está bastante pequeñita, no está tan grande, pero bueno. Tiene un olor rico. Sí, esta toalla de microfibra para secar el cabello. Lo otro fueron tres paquetes de acondicionador profundo de la marca Palmares. Es un acondicionador profundo que contiene aceite de argán y chía y el 95% de los ingredientes son naturales. No contiene ni sulfatos, ni siliconas, ni parabenos, ni gluten, ni aceites minerales, ni este ingrediente que les pongo aquí porque no lo sé mencionar. Si están interesados en que le haga una reseña de esta mascarilla acondicionado profundo, me lo pueden dejar dicho en los comentarios. Lo siguiente fue este set de coser, que más bien lo tomé por la cinta métrica que viene ahí. Que no lo he abierto, no he visto cómo es la cinta métrica, así que lo voy a abrir aquí.
horas después. Viene bien pegado. Por esto fue que compré ese set de agujas, por esta cinta métrica. Miren qué bonita, en rosadito. Que viene en centímetro y en pulgadas. Y el cabello, mis amores, se mide en pulgadas. Este paquete de ganchillos que trae 50 es algo muy necesario que creo que todas deberíamos de tener porque nos sacan de los apuros. Por eso fue que lo tomé. Y bueno, mis amores, básicamente hasta aquí todo lo que según yo necesitaba, me hacía falta, a excepción del acondicionador profundo. Y los productos que les voy a enseñar ahora, más bien los compré por curiosidad, porque por lo general no tenemos mucha fe en los productos que son tan baratos, y entonces para probar fue que los tomé. Y es este shampoo y acondicionador, tienen una línea, se llama Argan Oil. Trae un protector de calor también y un serum, pero no lo tomé porque contenía mucha silicona. Y bueno, estos productos son veganos, están libres de parabenos, están dermatológicamente probados, ambos van a hidratar, nutrir y limpiar el cabello. A la vez lo voy a dejar suave, saludable. Si están interesados en que les haga una reseña de estos productos, me lo pueden dejar dicho en los comentarios, porque por lo general no tenemos mucha fe en estos productos tan baratos. Y el protector de calor lo tomé ya para probar la línea completa y también porque tengo en mente hacerme el blower, y entonces siempre es bueno proteger el cabello del calor para minimizar cualquier daño. Y básicamente esto fue todo lo que compré, y hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su comentario, si están interesados también en que pruebe la línea, que incluso tiene una mascarilla, pero no la encontré. Si están interesados, me lo pueden dejar dicho en los comentarios, que yo con mucho gusto voy a hacer el video. Y bueno, mis amores, yo me despido por hoy. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Chao.